Sí, en realidad experimentamos una invasión de mosquitos atípica en las últimas 48, 72 horas, que advertido por las autoridades ambientales a nivel nacional y sanitarias, es una invasión general en la región centro del país, en la cual por supuesto afecta al norte de la Patagonia. Esta invasión nos está generando muchos inconvenientes en los últimos días, más allá de que el gobierno de Viedma sostiene de manera ininterrumpida toda la actividad programada en torno a la desinsectación desde mediados de noviembre. Los únicos casos en los que se ha visto interrumpido es por condiciones climáticas en los cuales no se aconseja desinsectar, que es cuando el viento supera los 30 kilómetros por hora o cuando hay lluvias persistentes. También dicho, informado de manera escrita, por supuesto, y oficial por el CONICET, se manifiesta que esta invasión de mosquitos se produce por la convergencia de las condiciones climáticas, del fenómeno del Niño y las últimas lluvias de diciembre de 2023 y de enero del 2024, las cuales han generado las condiciones propicias para una gran eclosión de mosquitos, porque ha nacido la totalidad de las larvas, de los huevos que han podido completar su ciclo, precisamente por las condiciones climáticas tan adversas que está generando el cambio climático, y que a su vez también las distintas especies de mosquitos de vectores similares han experimentado y adquirido una gran resistencia a todo tipo de producto químico, de insecticida y demás que se aplica de manera normal para su eliminación, ¿sí?, para su supresión. Nosotros seguimos sosteniendo como las últimas noches y madrugadas la desinsectación. Anoche y hoy a la madrugada se reforzó, supervisado en persona desde las 5:30 de la mañana en grandes superficies de espacios verdes en Viedma y también en el predio donde se va a desarrollar la Fiesta Nacional del Mar y la Campante en el balneario del Cóndor, porque también para explicar, ¿no?, y que se conozca cómo se produce la desinsectación, es un adulticida, ¿sí? La cipermetrina es un adulticida, hay que esperar que el mosquito nazca para matarlo. Ningún insecticida funciona a nivel científico, académico, ni químico, ni biológico. Ningún insecticida funciona sobre larvas o huevos, por eso hay que esperar a que nazcan. Y como les decía, toda la campaña de desinsectación se viene sosteniendo de manera ininterrumpida desde noviembre. Lo que experimentamos estos días, esta invasión en particular en la comarca, es producto de los vientos norte sostenidos durante los últimos días y el calor que han traído nubes de mosquitos desde reservorios de agua o espejos de agua en cercanías, que pueden ser varios kilómetros de cercanía a la redonda en Viedma y Carmen de Patagones.